Vi Dios Don Ramón, número 230, séptima parte. Curso, construcción escalera caracol con bóveda la catalana, séptima parte. Paso a paso. Introducción, proceso constructivo, séptima parte. En la sexta parte empezamos la colocación de la segunda y tercera capa o rosca, entre paréntesis doblado, con baldosa de fabricación mecanizada, colocadas con mortero de cemento Portland de una proporción del 3:1, y iniciamos el peldañado de la escalera con mortero de cemento Portland y ladrillo sobre la losa escalera, como base para la posterior colocación del acabado de los peldaños. En esta séptima parte terminaremos de colocar la segunda y la tercera capa o rosca, a falta de terminar el peldañado de la escalera que se está haciendo siguiendo los cálculos previstos. Bueno, ya estamos ya colocando lo que es a la segunda capa y lo que es lo que hay que hacer es mojar bien la existente, porque la primera es como un encofrado, aunque hace su fuerza porque está bien preparada con mortero de cemento rápido, y pero sí que es la que hay que hacer con más precaución y con más gusto, porque es la que nos aguanta o nos da forma en toda la bóveda. Ahora aquí, a mi gusto, esto habría que mojarlo un poco más, pero esto ya es a gusto de cada operario. Bueno, ya ir más replegando bien y haciendo presión en el mortero, ya colocando las piezas que están bien mojaditas, añadiendo un poco si le falta y siempre procurando que lo que es la entrega de una baldosa con la otra que estén bien puesta y que así que al poner la pieza sobresale hacia arriba. Ahora esta es una imagen, pero las próximas son ya el cerramiento final de lo que es esta capa. Aquí ya estoy ya terminando la parte de arriba, bien mojado. Y ahora ya al poner la pasta encima es cuando se refriega, se extiende con la paleta y ahí se puede ver cómo se queda bien sucia lo que es la bóveda y facilita la adherencia de lo que es un mortero. Aquí bien extendido, ya vamos a proceder ya para hacer ya al poner las baldosas y para el final. La pasta bien extendida y siempre procurando que mantenga la misma junta o grueso de una hilera con la otra, o de una capa con la otra. Siempre tiene que ver como un centímetro, 8 o 10 milímetros de grueso. Y al ponerlo hay que hacer un poco de refriegue para que así pues ya queda bien adherida y las juntas quedan bien llenas. Ahí he puesto también unas crucetas, porque al ser la pasta tierna no se me junten y no queden sin junta, o sea que no queden sin mortero en la junta. Fijaros que siempre se trata de extender bien la pasta frisándolo un poquito y se puede ver cómo va sobresaliendo el mortero. Ahora está a falta de subir la tercera capa así, bien
procurar siempre que quede bien adherida una con la otra. O sea, que bien el mortero que quede bien apresionado. Aquí he hecho algunas piezas de mayor a menor, pero es para que así se junta mejor. No es que tenga mucha importancia, pero a mí me gusta, es, aunque no se vea, hacer las cosas lo mejor posible. Si están muy mojadas, como se puede ver, con un trapo, la seco. Es mejor así que no que sea seca. Pero el agua, mejor también, como he hecho yo, es coger un trapo y secarla. Ahí con la paleta, rejuntándole. A veces también es mejor con la punta de la paleta picarla, como estoy haciendo. Y procurar también que la entrega con la pared de pollo pues se quede bien maciza. Bueno, pues ya está lo que es la segunda capa realizada. Y ahora vamos a hacer algunos peldaños, o sea, un peldañado rústico, pero es para que se vea cómo lo hacemos, porque hago servir lo que es el mástil como guía, porque todos los peldaños tienen que tener como eje el mástil. Ahora ahí poniéndole unas maderas y unos sargentos. Y el grueso que le pongo ya es para que el grueso de la baldosa que irá en la contrahuella. Primero, que está allí ya el aceite, también hay que untar bien la plancha, porque así no se coge tanto, o sea, no se coge el mortero. Ahí esas maderas son las que hacen tope para que es el encofrado no se me venga para adelante. No tiene que aguantar mucho porque, como se podrá ver, lo estoy haciendo con restos de obra y mortero. No es aquello de llenarlo con hormigón, entonces habría que reforzarlo más porque hace presión. Pero el sistema que lo voy a realizar no hace presión. Se van colocando bien pedazos de ladrillo sobrantes o alguno de entero. Y esto me sirve de guía tanto por altura como por lo que es la alineación del peldaño. Ahí los sargentos bien cogidos. Ya evita de que se venga para adelante el encofrado. Y a la parte de atrás lo que voy a hacer es unos toques con yeso y un pedazo de ladrillo. Al nivel me pide levantar un poquito aquí, porque como que la bóveda tiene pendiente hacia el eje. Como he dicho, no es que tenga mucha importancia, pero siempre vale más hacerlo bien, porque luego ya salen las consecuencias. A veces sale algún pequeño detalle, pero en fin. Bueno, voy a amasar un poco de yeso, mojando siempre primero lo que es la artesa, que se quede bien mojada todo alrededor, y fijaros que al amasar el yeso, lo que hago es dejar agua a la parte de atrás. Siempre le dejo este sistema. Hay otros, que también los veremos en otras ocasiones, y ahora ya cojo el yeso. Y si me falta, le pongo polvos y lo amaso con el agua que hay a la parte de atrás. Ahí ya tengo pedazo preparado. En la imagen no se ve muy entera de dónde voy a poner el taco, pero en fin, ya nos hacemos un poco la idea. Mojándolo primero. Y así está el tope o taco, tope. No dejará o no permitirá que venga para adelante y se mueva. Como que ya digo, los peldaños están hechos con restos y sobras de ladrillo.
no hace presión afuera, simplemente es para que yo tenga una guía y simplificar un poco el trabajo. En esta no se puede apreciar muy bien, pero se verá en la parte de abajo, que voy a poner otro, porque es que si no pongo abajo, entonces se me inclina la pieza. Ahora pondré otro en la parte de abajo. Es para hacerle un poco más de tope. Y fijarlo más. Así ahora ya no se mueve ni por arriba ni por la parte baja. Siempre procurando que no queden gruesos. Ahí ya está todo preparado. Se puede ver cómo está cogido en lo que es el eje, y la parte que entra al encofrado es lo que será el grueso de la baldosa, de un azulejo que voy a poner como contrahuella. Bueno, ahora en esta imagen se podrá ver cómo voy haciendo el peldaño, así con mortero, y como he dicho antes, pedazos de obra. Ahí ya está preparado también para hacer la tercera capa. Que claro, la primero hay que hacer la tercera capa y a continuación el peldaño. Pero para que sea más fácil, para tener acceso, lo que lo voy haciendo es un poco en conjunto. Ahí poniéndole una tira más estrecha, porque es la parte de abajo. Y encima ya será la pieza más ancha. Ahí bien repartida la pasta, y al poner este, lo que hay que hacer es no hacerle mucha presión al encofrado. Ahí poniéndole la pasta, y también lo unto, porque me gusta que un ladrillo junto con el otro que quede con pasta. Ahí bien repartido, ya con piezas que ya tengo preparadas, y aquí al final pues una pieza más pequeña, que es el final del peldaño. Ahora, como que ya es la parte de arriba, procuro pues que esté lo más a nivel posible para facilitar luego el peldañado final. Ahora aquí la pieza pequeña con la paleta, y procurando que lo que es con el encofrado siempre se quede liso, o sea que quede lleno, si no la obra con mortero, con la misma pasta. Ahí a la pieza esta al final, que así si es grande, coge mejor toda la anchura del peldaño. Bueno, ya está el peldañado hecho, preparado. Y ahora ya lo que voy a preparar es, voy a desencofrarlo. Ahí aflojando el sargento. Ahí la imagen con el sol no deja ver muy bien. Ahí aflojándolos, y al tirarlos también con mucha precaución,
Bueno, ahora ya teniendo estos peldaños ya preparados, ya voy a seguir con la tercera capa, porque así me facilita subir la parte superior. Ahora pondremos las baldosas transversadas, o sea, en línea, pero fijaros que pongo una pieza pequeña porque la primera capa está hecha empezando entera en la pared. Y para que las juntas no coincidan, aunque sea otra línea, pues cojo, le he puesto una pieza de 7,5. Seguimos con la capa, ya para ya poder llegar al final y poder ya terminar. Entonces, aquí ya está un buen trozo hecho, que ahora seguirá Roberto con la continuación, colocando la pasta. Ahí ya se ven al principio que hay, bien repartida y bien mojado. Y entonces aquí también ya colocando lo que son las baldosas, repartiendo la pasta con la paleta. Seguimos colocando piezas ya para finalizar lo que es la tercera capa. Ya en el próximo vídeo ya lo que iremos será para hacer ya el peldaño, el terminar los prepeldaños e iniciar ya el peldañado ya final. Y se puede ver en esta imagen todo lo que es toda la pieza. Fin de la séptima parte. Vídeo creado y propiedad de Ramón Guarda y Parera, albañil tradicional oficial primera, técnico en la construcción, miembro Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional. Año 2022, vídeo número 230, séptima parte, de mi colección Vídeos de la Construcción, 08328, Alella, Barcelona, Cataluña.